Hermanos queridos, tomemos estas hermosas lecturas de hoy para tres lecciones. Primera, hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento todo era riguroso. En cambio, en el Nuevo Testamento todo es más suave. En el Antiguo Testamento el castigo, en el Nuevo Testamento la dulzura, en el Antiguo Testamento la justicia, en el Nuevo Testamento la misericordia. Hay personas que tienen este pensamiento. Si miramos el Evangelio de hoy, nos damos cuenta que ese pensamiento está equivocado. Cristo no viene a hacer las cosas más fáciles en sí mismas. La cosa es más complicada de lo que parece. Porque en la ley de Moisés estaba permitida una forma de divorcio. Cierto que era un divorcio unilateral, un divorcio del lado del hombre, ¿no? Que el hombre repudie a la mujer. Pero había una forma de divorcio. En cambio, Jesús dice aquí, no. Puede que lo haya dicho Moisés, mejor dicho, lo dijo Moisés, pero así no es. No es el único ejemplo que tenemos de Cristo volviendo más intensas y más exigentes las palabras que ya eran bastante fuertes en la ley de Moisés. Así, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña encontramos que Cristo dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo aquel que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso no es más suave que lo que había en el Antiguo Testamento, eso es más exigente. En el Antiguo Testamento nunca se dijo, amen a sus enemigos. Cristo sí lo dijo. Entonces, quitémonos la idea de que Cristo vino a poner en rebajas, en oferta, así como hacen los almacenes cuando ven que no se está vendiendo algo, ¿no? Cuando ven que no se está vendiendo algo, hacen ofertas. Y entonces rebajan el precio, multiplican la cantidad, ¿no? Entonces le dicen a uno, por ejemplo, pague 3 y lleve 2. No, al revés, le dicen a uno, pague 2. ¿Cómo es? Pague 2 y lleve 3, sí, claro. Para ver si están atentos. Entonces, Cristo no viene a poner aquí a hacer un planteamiento de rebajas, ¿no? Como quien dice, vamos a poner la cosa fácil a ver si la gente cree. En ninguna parte del Antiguo Testamento hay frases tan duras como las que dice Cristo. Cristo dice, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. No hay en el Antiguo Testamento una frase tan dura como esa. Usted sabe lo que era la cruz y Cristo dice eso. Entonces quitémonos la idea de que Cristo vino a ablandar. Cristo no vino a ablandar. Bueno, ¿y por qué dice en otro lugar de la Escritura que cargad con mi yugo, que mi yugo es suave y mi carga ligera? La respuesta es porque el mismo Cristo que nos manda seguir ese yugo o llevar ese yugo, nos ayuda a llevarlo. Entonces, Cristo no nos llama a la mediocridad. Cristo no nos llama a una vida en rebajas, una vida con menos exigencia. No, la vida cristiana es más exigente, pero a la vez es más suave. ¿Cómo puede ser más exigente y más suave? Es más exigente porque Cristo nos revela la plena santidad de Dios, pero es más suave, ¿por qué? Porque Cristo nos ayuda a esa vida de santidad. Él mismo lo dice en el capítulo 28 de San Mateo, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, primera enseñanza de hoy, Cristo no vino a rebajar el estándar de la ley. Cristo vino a subir la exigencia, pero a la vez la hace más suave. ¿Cómo? Porque Él nos acompaña. Porque su palabra, su presencia, su espíritu nos acompañan. Cristo es a la vez más exigente y más suave. Esa fue la primera enseñanza. Segunda enseñanza. Con respecto al matrimonio, hay algunas personas que dicen,
¿Por qué la iglesia está obsesionada con el tema del matrimonio, con el tema del sexo? ¿Por qué esa obsesión con el sexo? Mira, no es ninguna obsesión. Lo que pasa es que objetivamente considerado, la sexualidad humana, el sexo humano, es tremendamente importante por dos motivos. Porque en la relación sexual la persona se entrega. ¿A usted le importa su dinero? Supongo que sí. Usted no quiere perder plata. Pero supongamos que usted pierde plata. Usted pierde su dinero, pero no se pierde usted. En la sexualidad el ser humano se entrega. Se entrega. Entrega su cuerpo, que es sacramento de todo su yo, de todo lo que es. Por eso, la sexualidad humana es tan importante. Por eso el lenguaje del cuerpo es tan importante y por eso todo lo que rodea la corporeidad es tan importante. En buena hora tenemos hoy una gran cantidad de personas que están entrando en lo que se llama la teología del cuerpo. ¿Se han oído hablar de teología del cuerpo? Levanten la mano los que hayan oído hablar de teología del cuerpo. Mire, cada vez son más, claro. Y es que es importante. ¿Y quién fue el gran promotor de la teología del cuerpo desde el año 1979 como verdadero profeta? San Juan Pablo II. Entonces el cuerpo es importantísimo, el sexo es importantísimo. La Iglesia Católica toma en serio tu cuerpo. La Iglesia Católica toma en serio el cuerpo humano y toma en serio el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es entrega. Lo que tú no das en ninguna otra acción, lo das en la sexualidad. Esa es la primera razón, pero hay otra razón. Y es que la sexualidad humana está objetivamente vinculada a la procreación. Es decir, que la calidad de la sexualidad en esta generación nos habla de cuál será la calidad de la próxima generación. Imagínense lo importante que es eso. Entonces, si esta generación está tomando la sexualidad de una manera trivial, de una manera superficial e irresponsable, ¿qué le espera a la humanidad? Allí donde no hay hogares sólidos, allí donde no hay estabilidad, allí donde no hay amor, allí donde no hay entrega, ¿qué seres humanos van a venir a este mundo? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo van a ser esos seres humanos? Entonces, no es obsesión de la iglesia con la sexualidad, claro que no. Es que la sexualidad objetivamente considerada es importantísima por la entrega, por la dimensión de entrega que tiene y porque de ahí viene la próxima generación, de ahí viene. Entonces, ahí queda la segunda enseñanza, son tres. La primera enseñanza es, Cristo no viene a hacer las cosas más fáciles. Cristo es más exigente, pero a la vez hace las cosas más suaves porque Él está con nosotros. La segunda enseñanza es, no hay obsesión de la Iglesia Católica con la sexualidad, sino que la sexualidad es objetivamente importante, porque tiene una dimensión de entrega y porque tiene una dimensión de procreación. Como sea la calidad de la sexualidad en esta generación, así será la generación que viene. Y a mí por lo menos eso a veces me preocupa mucho. Nuestro tercer punto tiene que ver con una especie de quiebre que se da en la lectura del Evangelio, porque toda la primera parte del Evangelio tiene que ver con el matrimonio y luego lo de los niños. Y entonces uno dice, bueno, pues los matrimonios tienen niños, pero no entendí cómo se conecta eso, ¿no? Cómo se conecta una cosa con la otra. Uno se puede preguntar, ¿y la iglesia por qué juntó, cierto? ¿Por qué juntó esos dos pasajes? Claro que en el Evangelio de San Marcos están seguidos. Si usted lee Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16, se da cuenta que eso viene seguido. Pero habrá otra razón por la que estén juntos el pasaje de la unidad matrimonial indisoluble, no importa lo que diga quien lo diga, y la parte de los niños, ¿habrá una diferencia? Esto, ¿habrá una conexión? La diferencia la nota uno, pero ¿habrá una conexión? La respuesta que le tengo es, sí hay una conexión muy profunda, muy profunda. ¿Sabe cuál es? El reino de Dios, el reino de Dios. Para que el matrimonio sea indisoluble, ¿qué se necesita? Que Dios reine en esa pareja. ¿Las parejas tienen o no tienen problemas?
Uno pregunta, ¿las parejas tienen o no tienen problemas? Y se voltea un hombre y le dice a la esposa, ¿qué digo, mija? Claro que las parejas tienen problemas, tienen diferencias de opinión, tienen tensiones, tienen momentos difíciles. Todos tenemos esas dificultades. Aquí mi hermano en el sacerdocio y yo hemos tenido que vencer dificultades, tentaciones, problemas. ¿En la perseverancia sacerdotal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cierto? Por lo menos yo sí, por la cara que hace mi hermano, yo digo que también. La vida humana siempre es así. Entonces, ¿qué pasa? La perseverancia en la vocación solo es posible si Dios está reinando en tu vida. Porque hay momentos en que usted se despierta así en la madrugada, en ese claroscuro, y usted mira a ese esposo, y usted dice, oiga, ¿yo con qué fue que me casé? Ve, hay momentos difíciles. Si uno se queda solamente en el plano humano, 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 muy posiblemente dice, no, yo todavía tengo con qué. Yo todavía tengo con qué. Y esa es la mentalidad del mundo. Yo todavía tengo con qué. Separémonos porque yo todavía tengo con qué. Pero si en una pareja reina Dios, ellos verán los obstáculos como oportunidades. Ellos verán las tentaciones como semillas de victoria. Ellos verán la batalla de hoy como una victoria para mañana, si ahí está reinando Dios. ¿Ve? Esa es la importancia del reino de Dios. Entonces, ¿quiénes van a entender lo de la indisolubilidad del matrimonio? ¿Quiénes lo van a entender? Los que le creen al qué? Al reino de Dios. Los que le creen al reino de Dios. Los que le han dicho sí al reino de Dios. Por encima de dolores, problemas, preguntas, chismes, calumnias, gente metida, porque hay gente que se mete en los matrimonios a ver qué logra. Por encima de todo eso, si Dios está reinando, el matrimonio se sostiene. El matrimonio sale adelante. El matrimonio la logra. Pero se necesita que Dios esté reinando. Y ahora entiendes la segunda parte. Necesitamos que venga a nosotros el reino de Dios. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Ser como qué? Como niños. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Jesús? Que si nosotros somos como niños, recibimos el reino de Dios. Si nosotros somos como niños y recibimos el reino de Dios, Dios reina en nosotros. Si Dios reina en ese hombre, si Dios reina en esa mujer, ese matrimonio persevera. ¿Cuánto persevera? ¿20 años, 30 años, 40 años? Lo que sea necesario, hasta que la muerte los separe. Esa es la relación que hay entre los dos textos, que tienes que empezar por recibir el reino de Dios. Sin el reino de Dios, la indisolubilidad matrimonial, ¿en qué se convierte? En una carga pesada, pesada, muy pesada. Ese tipo de personas que todos los días averiguan cómo está la salud de su pareja. Pero lo averiguan con una mirada que no me gusta mucho. ¿Amaneciste bien, mi amor? Sí, mejor que nunca. Ah, bueno. Sin el reino de Dios, sin Dios reinando en la pareja, la fidelidad ¿en qué se convierte? En una carga. No tenga miedo de decirlo. ¿En qué se convierte la fidelidad si no está reinando Dios? En una carga. En una carga. Y la indisolubilidad matrimonial se convierte en una carga. Y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros los sacerdotes. Si no está reinando Dios en el corazón del sacerdote, háblele de obediencia a ese sacerdote, que usted tiene que hacerle caso al obispo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que a usted lo van a tralar. ¿Y ahora por qué me van a tralar? ¿Y por qué? ¿Cómo se le ocurre?
Usted tiene que ser célibe. ¿Por qué celibato? Yo también soy hombre, yo también tengo mis necesidades. Lo único que habrá en el sacerdote, si no reina Dios en su corazón, es rebeldía. O sea que en esto no es tanta la diferencia con el sacerdote, con el casado, con el soltero. Simplemente, donde no esté Dios reinando, lo único que hay es rebeldía. Y todo lo que mande Dios se mira como una carga. Entonces se encuentra uno con el sacerdote que mira como una carga pesada. Ay, una carga pesada, terrible. Y eso la gente lo nota cuando el sacerdote está viviendo su sacerdocio así como una carga pesada. El sacerdote que está, pues imperfectos somos, ¿cierto? Pero que está queriendo vivir en el reino de Dios, a pesar de las dificultades, pues sigue adelante y sonríe y proclama que Dios reina. Resumimos y terminamos. Entonces, tres enseñanzas nos dejó este texto del Evangelio. Primero, Dios no vino a poner las cosas fáciles. Cristo no vino a poner las cosas fáciles, sino más exigentes, pero a la vez más suaves. Porque Él lleva con nosotros nuestras dificultades y tentaciones. Segundo, no es que la iglesia esté obsesionada con temas de sexo. Ese no es el problema. Claro que no. Sino que el sexo es muy importante porque es la entrega de la persona. Y el sexo es muy importante porque de ahí viene la próxima generación de seres humanos. Y tercero, ¿cuál es la relación entre las dos partes de este evangelio? Que para poder vivir la fidelidad matrimonial y la indisolubilidad matrimonial, como para vivir cualquier vocación, se necesita que Dios reine en mi vida. ¿Y cómo va a reinar Dios en mi vida si yo lo recibo como lo recibe un niño? Amén. Amén, mis hermanos.